Esta noche hablaremos del cine en Almería. ¿Qué está pasando en Almería? Porque si ustedes lo recuerdan, el Hollywood europeo, que quería desbancar al que fuese el Hollywood americano, casi llegó a conseguirlo por los años 60, cuando Almería era esplendorosamente fértil en lo que al cine se refiere. Todos los productores, o la gran mayoría, venían a rodar a estas tierras tan parecidas a las de Estados Unidos, o mejor. Pero aquello, quizás por la crisis del cine de los 70, quizás por muchos factores que sin duda vamos a hablar esta noche aquí, vino a convertirse en las ruinas del cine. ¿Qué está pasando en el cine en Almería? Y para eso lo vamos a hacer aquí en directo, en Clave Social, y empezamos ya. Y además vamos a empezar en Clave Social con una compañía no muy habitual, que están ustedes ya viendo en pantalla, la de nuestro director, José Luis Moreno Caparrós. Muy buenas noches. Buenas noches. No muy habitual encontrarlo delante de la cámara. No muy habitual, buenas noches. Normalmente nuestro director se encuentra en el control, ¿verdad? Sí, suelo estar por detrás, por detrás. Pues lo dicho, buenas noches. Detrás de las cámaras, buenas noches. Y tenemos a una persona especial en el tema del cine, donde yo diría que la larga trayectoria lo hace ya un histórico del cine en Almería, ¿verdad? Don Diego Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Diego Fernández, que es jefe de transporte y localizador de cine. Sí, señor. Localizador de cine. No, algunos espectadores no cogerán bien la idea. Sí, localizador de cine se llama, que es la base fundamental para que la película se haga y venga a Almería, es cuando tú coges a un director en el aeropuerto, el director con su jefe de producción y su director de arte, que es el decorador, te dicen los terrenos que necesitan y los sitios adecuados que necesitan para hacer su película. Y la habilidad de uno está, como conocedor de los terrenos, pues llevo muchos años con mi padre, a cada director darle el terreno que necesita. Si es rambla, rambla, si son llanos, llanos, si es enseñarle los sitios que tú más o menos, en el gran hotel un día antes hablas con ellos y más o menos tú te haces una idea de dónde está esa película, el guión, para tú llevarla a los sitios, para que luego el director, en cuanto lo vea, diga ok y la película ya venga, y que es la base principal. Diego no necesita un GPS, Diego se conoce a Almería. No, no, me lo conozco, Ardillo. Empecé con mi padre en el año 61 y he tenido la fortuna de hacer casi un 90 o 95% de todas las películas, que es difícil mantenerse tantos años, y la verdad me conozco todos los sitios de Almería y su provincia. Pues verán ustedes en este plano general que allí a la izquierda hay una silla vacía. Una silla vacía no porque haya declinado la invitación, sino porque va a llegar algo más tarde. Se trata de don Francisco Barrilado, especialista de cine. Así que en el momento, compañeros, que llegue, lo hacéis pasar al estudio, como no podía ser de otra manera. 10:15 de la noche, nos encontramos en directo y el teléfono de participación lo abriremos en torno a los 10-15 minutos de empezar nuestro programa. 950-29-23-97. Y si usted quiere mandarnos un mensaje de texto, nuestro teléfono es el 5655. Solamente escriban la palabra ALH. De Alamilla, ALH. Seguido de su mensaje al 5655. Los leemos todos y los pasamos por pantalla. Y atención, porque estamos guardando todos los mensajes de texto. Lo digo porque guardamos los números de teléfono del que es originario el mismo. Posiblemente de aquí a unos meses podamos darle una buena noticia a uno de nuestros espectadores que utilizó este sistema. Pero no le voy a dar más pistas. Anímense y cuantas más veces manden un mensaje, más posibilidades de ganar. Ya le daré pistas. Don José Luis Moreno. Buenas noches. Sin duda, el cine en Almería en los años 70, 60 fue esplendoroso. Yo tengo que decirte un poco porque he dicho yo de participar esta noche en este programa. Yo tenía sobre los años 60 un establecimiento que Diego conoce muy bien en la calle Gerona, se llamaba Faelmo, y en ese establecimiento fue cuando empezamos a alquilar cosas. Y entonces yo alquilaba pues los objetos más variados al mundo del cine. Diego iba a buscarlo, sí, ¿verdad? Desde una máquina de escribir, desde una impresora, desde un televisor, desde una máquina de fotos, las cosas más raras, unas veces para utilizarlas y otras veces para ponerlas como decorar. Eso hizo que yo conociera pues, a bastante gente del cine y que conociera a bastante gente del cine y parece ser que me tengo que cambiar el micrófono de lado. Bueno,
Creo que estará encendido, supongo que lo tendrá encendido. Don José Luis, cámbieselo, pero poniendo el micrófono por fuera. Por fuera, tienes mucha razón. Bueno, es que... Vale, no, tenemos que decir que estamos en riguroso directo y que nos perdonen los fallos. Casi he llegado un poco tarde porque venía de... Cierto, de que no, casi no, ha llegado tiempo. Tarde. He llegado con el tiempo totalmente justo y no he dado tiempo ni de hacer la prueba de micrófono. Bueno, eso dio lugar a que yo conociera pues a mucha gente del cine y a que tuviera pues anécdotas muy curiosas que ahora a lo largo de la noche pues vamos a ir narrando y vamos a ir comentando. Y bueno, la parte de participación que a mí me ha hecho un poco salir a la escena es debido a que veo que, bueno, durante todos los años que han pasado, estas autoridades que tenemos no han hecho absolutamente nada por conservar una industria que podría haber sido una industria muy duradera, una industria que cuando ha venido a Almería ha dado mucho dinero, tanto a los extras, tanto a las personas que han buscado como a los que han trabajado. Te digo, por ejemplo, Laurel de Arabia, pues las de miles y miles de extras que fueron ahí a trabajar y que ganaron muchísimo dinero. Y luego, otra cosa más importante todavía, el nombre y cómo se nos conoce en el mundo, prácticamente yo diría en el mundo entero, por la industria, por las películas que se han rodado en Almería, que han ido a todo el mundo. Y en muchas veces, en muchas ocasiones, pues el nombre de Almería se ha hecho conocido gracias a que esas películas se han rodado aquí. Y no me voy a extender, pero te voy a decir una pequeña cosa. Cuando en los años 60 yo visité Estados Unidos, en un viaje que hicimos desde Las Vegas hasta Los Ángeles, fuimos en autocar, y no sé si Nuria creo que tiene ahí las imágenes, yo me quedé sorprendido ya en aquella época porque el paisaje que se ve yendo desde Las Vegas hasta Los Ángeles es como si estuvieras paseando por tabernas, por Rioja, por Benadux, porque es exactamente igual. Y eso posiblemente fuera el comienzo de que los directores de cine encontraran en Almería prácticamente los mismos escenarios que encontraban allí en Estados Unidos en esa parte. Es decir, tenemos un paisaje exactamente idéntico al que ocurre en aquella zona. Y puede que ese fuera el comienzo, verdadero comienzo del cine. ¿Qué más quieres que te diga? No, es que estaba mirando a nuestro invitado, Diego, que asiente con la cabeza. Sí, sí, perfecto. Pero lo que no entendemos entonces es si hay esa riqueza geográfica. ¿Por qué ha venido abajo el cine en Almería? Aunque es verdad que empieza otra vez, parece ser, a despuntar en calidad y en cantidad. Muy flojo, pero yo creo pero ha estado que peor, no ha habido... Ha estado peor. Yo tengo que repetir que creo que ha habido una falta de las autoridades que no han sabido valorar de ninguna manera lo positivo que eso podría haber sido para el desarrollo tanto turístico como tanto de cualquier otro índole de Almería. Diego, achacable entonces a las instituciones. Hombre, ya después de lo que habla aquí el amigo de Peluí, dices que asiento con la cabeza, pero es que el 95% de lo que está diciendo lleva razón, que ha sido verdad. Lo que pasa es que las autoridades se están dando cuenta, ahora en este momento que ya no hay la época de oro de cine que había, quieren todos hacer eso, pero nadie hace nada. Pero aquí hubo unos años, es que estamos con el 60, en el 70 y en el 80, que eran 5 o 6 superproducciones, donde inclusive, bien recuerdo, la Mole Richardson, que son de material eléctrico, de todo eso, con don Gregorio Sacristán y todo, quisieron comprar unos terrenos por donde estaba la térmica para hacer unos estudios de cine. Pero tuvieron muchas pegas porque no hubo ayuda, absolutamente ninguna ayuda de nadie, ningún sitio estatal, no hubo ayuda de nadie, porque le cobraban mucho por el terreno y todo, y se hicieron. Cuando aquí es una pena, pues te puedo enumerar 40.000 películas, para irnos más cerca, por ejemplo, la película de Conan, que yo tuve el placer y el orgullo de localizarla entera, localizamos por toda España, ¿eh?, para hacer la película de Conan. Y en el sitio más sencillo que pensamos que no iba a valer, que es en un sitio llamado Los Peñoncillos, que es al lado del Ejido, fue donde se encontró la base principal de la película, que era la Montaña del Poder. Claro, el señor John Milius llevaba un decorador, que voy a darle el nombre porque para mí ha sido la mejor persona que he conocido, tanto como persona profesionalmente y amante de Almería, que se llama Gil Parrondo, casi un director de arte de lo mejor de España. Tiene Oscar, ha hecho Laurel de Arabia, ha hecho... y ese es un señor amante. Entonces, claro, no como otros muchos que vienen, que parece ser que no tenían gran interés en localizar las películas en Almería.
Pero claro, Gil Parrondo y Pepito López Rodero, que también era ayudante de dirección de Richard Lester, de David Lee, eran tíos amantes de Almería. Claro, luego venían aquí y se encontraban con mi padre y con los hijos de Diego, que éramos más amantes de Almería, y la película no se podía ir de Almería sin localizar. Había que pillar todos los terrenos. Me importaba poco que le gustara a los de Madrid, que no le gustara, mucho yo sé que no le gustaba, pero Almería sí, a mí sí. Primero porque nos daba vida a nosotros, nos iba situando, y luego, como ha dicho el amigo José Luis, había un 90% de gente que vivían del cine, como eran restaurantes, como eran tiendas, como eran peones, como era figuración, trabajaba todo el mundo. Porque Almería, y lo vuelvo a repetir, nos guste o no nos guste, se conoce por el cine. Porque la agricultura, todo esto ha venido posterior a eso. Pero ¿quién conocía Almería? ¿Quién conocía Almería si no sabían ni dónde estaba España? Ese germen que apuntas, Diego, de que no se han hecho estudios, no se hicieron en los 60 o 70, que quizás que era el momento principal de hacer unos estudios. Era el momento de haberlo hecho. Faltó, sin duda, juntarnos aquí coraje político, quizás. Claro, juntarnos 6 o 7 superproducciones, 6 o 7 superproducciones, donde todas se iban, y en vez de estar aquí en Almería 5 meses, si daban un mes y medio, se tenían que ir a Londres o se tenían que ir a necesitar Roma, como pasó, es que me he ido el tema, como pasó con Conan, que hubiéramos tenido aquí 5 meses más de película, y todos los interiores se fueron a hacer a Italia y todo, porque aquí, como la productora de Dino De Laurentiis, pues necesitaba Italia, y aquí no teníamos estudios. El único estudio que había aquí, que gracias estuvimos una semana más, eran las cuevas de Roque, los polvorines antiguos. Eso ha sido el único estudio que hemos tenido. Porque aquí hubo, y voy a mencionar, porque me da igual, para eso he venido, aquí voy a mencionar a un alcalde, en la época, vamos a llamarle antes, como yo le llamo, que para mí era increíble, era fabuloso, que se llamaba don Francisco Gómez Angulo. Que Dios lo tenga la gloria, pero para mí no me... Porque no veas las facilidades que ha dado para el cine. Cosas de cambio de feria, cosas que yo no lo puedo decir. Eso es un alcalde. Y luego, posterior, después del año 66, había otro alcalde que era fabuloso. Es que lo llamaba a su casa a las 11 de la noche para permiso, y me lo ha resuelto todo, Diego. La película se hace, y todo, decía que era Santiago Martínez Cabreja. Sí, señor, muy reciente. Y ahora, país, te voy a contar otra anécdota. ¿Qué queremos quejarnos de Almería? Las autoridades, ¿cuándo? Voy a contar una anécdota, además una anécdota muy dolido. Muy dolido porque entró un poquito, me entró el amor propio hacia mi padre.